Según testigos, hacia la 1:50 de la mañana de este viernes 20 de mayo, en el kilómetro 2 de la vía San Gil-Charalá, se presentó un accidente de tránsito donde se vio involucrado un automóvil Chevrolet Aveo de placa ZGP-230. Más o menos a eso de la 1:50 de la mañana se sintió el estruendo del vehículo contra la cerca. Estábamos durmiendo y en ese momento que escuchamos el ruido, pues salimos a verificar qué había ocurrido y evidentemente el carro estaba volteado. Al parecer y según versiones del conductor del vehículo, él se movilizaba en sentido Charalá-San Gil cuando de un momento a otro la llanta derecha estalló, haciendo que perdiera el control del carro saliéndose de la vía y sufriendo el accidente. Al lugar hicieron presencia unidades de la Policía de Tránsito, quienes constataron que no habían heridos de gravedad. Donde un automóvil sufre una falla mecánica o un incidente, mejor, donde una de sus llantas delanteras se estalla, lo cual provoca que el conductor pierda el control del vehículo, terminando por fuera de la vía. Sí, la recomendación es que a pesar de que esta vía está quedando en perfecto estado, sí, la capa de rodamiento está buena, no excedamos los límites de velocidad. Recordemos que sobre la vía hay bastante zona urbana, diferentes zonas residenciales, barrios, igualmente tenemos colegios, personas que salen de las fincas, de las veredas. Entonces la velocidad que debemos mantener por esta vía debe ser entre 30 y 50 kilómetros por hora máximo. No abusemos de la velocidad, ya que en ocasiones vemos personas que pasan excediendo los límites de velocidad. Esto no nos da tiempo a reaccionar en el momento que nos salga un peatón sobre la vía o un animal. Por fortuna el hecho no dejó heridos de gravedad. Según el conductor del vehículo Chevrolet Aveo, identificado como Álvaro Becerra, en el momento se movilizaba sin acompañantes y después de ocurrir el percance logró salir por sus propios medios del automóvil con tan solo algunas raspaduras en los brazos. El carro fue sacado del lugar gracias a una grúa y Álvaro Becerra se comprometió a cubrir los gastos del daño de la cerca de piedra ubicada en el sector.